Hola a todos otra vez, estamos en un nuevo video y en este video lo que vamos a hablar es sobre las mazmorras. Contenido que vamos a desbloquear al nivel 10. Tan pronto subamos a nivel 10, vamos a desbloquear esta función. Entonces, para entrar ahí, oprimimos la P y desde la P tenemos las pestañas de grupo, empresas, guía de zona, buscador de mazmorras. Esto es muy importante. Diariamente vamos a tener lo que todos decimos como la random diaria en este juego, que es hacer una mazmorra diaria, aleatoria. Al hacer una mazmorra diaria aleatoria nos van a dar mucha experiencia, entonces es una de las formas, entre comillas, rápidas de subir de nivel. Esto que dice aquí a este lado suministro de exploración premium no le presten mucha atención realmente. Lo importante es el boost de experiencia que vamos a tener. Si esto lo tenemos combinado con un pergamino de experiencia, pues vamos a recibir todavía más experiencia matando a los bichos de la mazmorra y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es tan simple como eso, hacer la mazmorra diaria. Le doy ponerse en cola y listo. Hay que tener en cuenta que hay que seleccionar nuestro rol. En este juego tenemos los tres roles típicos de muchos MMOs, que es el rol de DPS, el de daño, el healer o el sanador y el de tanque o el tanque. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, vamos a tener más o menos tiempo de cola. Lastimosamente, en todos los MMOs lo que más abunda son DPS. Por ende, si nos vamos de DPS, vamos a tener colas de espera bastante largas. Podemos ir desde los 10 minutos hasta los 40 minutos fácilmente esperando a que salga una mazmorra diaria aleatoria. En cambio, de healer o de tanque va a ser más rápido, aunque a veces Zenimax tiene la costumbre de dañar el buscador de mazmorras entre diferentes actualizaciones, y muchas veces, incluso yendo de tanque o de healer, te vas a demorar mucho. Aún así, yendo de tanque o healer, la cola va a durar menos. Pero sí que les aconsejo que si tienen el rol de DPS, traten de ir de DPS. Porque muchas veces se encuentran con que todos se ponen healer o tanques para poder encontrar mazmorras rápido, y son mazmorras a lo mejor que se dificultan un poco, no tienen un healer real o un tanque real y van a whipear y la gente se va a ir y no van a poder terminar la mazmorra. Si no la terminan, no van a obtener este boost de experiencia. Entonces, si son DPS, como es mi caso, métanse en cola como DPS y tengan paciencia. Otra forma que pueden hacer es usar el chat. Normalmente este juego está lleno de gente que habla en inglés, pero al haber estado gratis ha entrado muchísimo latino y el chat ha estado llenísimo de gente hablando en español y en portugués, ya que pues bueno, en Latinoamérica está todos los países hispanohablantes y Brasil que habla portugués. Entonces pueden aquí simplemente se acomodan en una ciudad principal y en el apartado del chat escriben: hola, busco gente para hacer la mazmorra diaria o la random diaria, y listo. Si no le responden en español, póngalo en inglés y le va a responder gente en inglés. Normalmente no van a hacer, no los van a toxiquear, digamos, no les van a insultar por no saber las mecánicas de la mazmorra, porque al ver que tienen nivel bajito, todos van a entender que no sabes cómo se hace. De todas formas, las primeras mazmorras son supremamente fáciles. También aquí en el buscador de mazmorras, si nos vamos a este desplegable que hay acá, vamos a tener mazmorra específica. Aquí están todas las mazmorras del juego, que van a estar bloqueadas porque somos nivel bajo, y solo vamos a tener desbloqueadas las tres primeras de las tres zonas iniciales, ¿sí? Entonces, estas mazmorras en sí son fáciles. De hecho, la gente de nivel alto siempre quiere que en la random diaria les salgan estas, porque en cuestión de 10 minutos las terminan y no tienen que complicarse con mecánicas complejas. Les aconsejo que vayan leyendo la historia, porque estas mazmorras tienen historia. Todas las mazmorras tienen una misión principal que cuentan una historia. Una vez que hagan esa misión principal, una vez ya no la pueden repetir porque ya la hicieron. Entonces, si de pronto van con un grupo que va corriendo, que es lo más normal, que salgan corriendo y no dejen leer las misiones, si pueden y tienen un equipo más o menos decente, ir grabando la mazmorra y después con tiempo ustedes miran la grabación y leen la misión.
O si quieren, hablan con los NPCs y rápido sacan capturas de pantalla para tener ahí la misión y luego leen las capturas de pantalla. O en lo posible, ir con un grupo ya armado, con tres amigos más, y que se pongan de acuerdo y vayan con calma todos leyendo la misión. También puede ser otra opción, ¿ok? Y ya, básicamente eso es todo sobre las mazmorras en el juego. No hay mucha más complicación. Al llegar a nivel máximo, se nos van a desbloquear las mazmorras veteranas. Y dentro de las mazmorras veteranas hay versiones para hacerlas más difícil. O sea, aparte de veterano, que es más difícil, hay opciones para que sea el jefe final más difícil todavía y tener mejores recompensas. Pero bueno, esos son temas para mucho más adelante y para nivel alto. Entonces no se preocupen por eso de momento. Y simplemente ya es ponerse en cola y esperar. Aquí les va a aparecer ya en cola y dice el tiempo que lleva transcurrido desde que pusieron cola. ¿Ok? Entonces, eso es todo sobre las mazmorras. Espero que haya sido de utilidad. No es realmente nada, nada difícil de entender. Pero para el que estuviera perdido, espero que haya sido este pequeño tutorial de ayuda. Eso es todo por el momento y nos vemos en el siguiente video. Hasta otra.